Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. Hoy es el inicio, el primer tramo de las vacaciones estivales, pero desde luego no serán, ¿verdad?, para el presidente del Gobierno, que tiene una agenda política para este mes de julio. Hombre, pues de lo más apretada que quieren que les diga, les recuerdo que en la primera semana va a hacer el paseillo. Su santa esposa tiene las andanzas de Ábalos, tiene una montada en Cataluña de padre muy señor mío, y nosotros por aquí, naturalmente, dándole vueltas al asunto del Consejo General del Poder Judicial. Porque los acuerdos con el trilero más peligroso de la historia de España, tengo para mí que tendrá consecuencias y que no van a ser buenas. Vamos, que al Partido Popular me parece que se la han colado cuadrada. Claro que esto solo es una opinión personal. Si quieren, nos damos 6 meses y ahora nos damos 6 segundos para arrancar el Mundo al Rojo, que no se pueden imaginar en este viernes cómo viene. Y es que la actualidad política y el presidente no gobernará. Pero oigan, el juego que nos da los medios de comunicación, eso ya les adelanto que es impagable. Y sin más dilación, comienzo presentándoles a nuestros expertos, a nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a compartir programa con Daniel Lacalle, José Antonio Vera, Roberto Centeno, Juan de Dios Dávila, Almudena Negro, Rafael Palacios y Lucio Muñoz. Menudo plantel, ¿verdad?, para este viernes de inicio de vacaciones, insisto, pero no será ni para el presidente ni para su santa familia. Arrancamos presentando ya a los invitados en el estudio. Voy a empezar, si me permiten, por la dama. Almudena Negro, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues encantada de estar aquí, que hacía tiempo que no venía. Cierto, y además te echábamos de menos. Dicho sea de paso, señoras y señores, ya ven que tanto Almudena como yo venimos rindiendo el homenaje que hay que hacer al programa. Más de rojo, imposible. Las mujeres de rojo. Las mujeres de rojo y una actualidad al rojo como pocas veces. ¿Cómo estás, Rafa Pal? Muy buenas noches. Pues buenas noches, deseando ya cogerme unas vacaciones. Que ya... Ah, pensaba que me ibas a decir que deseando hincarle el diente a la actualidad. A mí ni se me ocurre pensar en vacaciones teniendo lo que tenemos por delante. Primero la faena y luego ya las vacaciones. Esto es, primero lo pasional y después ya llegará el descanso, si llega. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Muy bien, y me parece muy bien que empieces presentando al mundo, además de por guapa, por mujer, porque yo estoy esperando que la policía de diversidad me detenga un día por ceder el paso a la mujer, ceder el asiento a un señor mayor o una señora mayor, que la policía de diversidad en este país me detenga. Que me detengan contigo, Juan de Dios, porque eso es ser educado. Bueno, y yo no diré la opinión sobre esa... Bueno, claro, con esta policía, el plan de regeneración de Sánchez. Miren, es viernes y efectivamente ya está bien. A las mujeres nos encantan que nos retiren la silla y que nos abran la puerta y déjense de estupideces. Bueno, a lo mejor es a las feas las que juegan a que esto no sucede. En fin, vamos a arrancar. Inevitable, un pequeño sondeo sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que yo ya he manifestado que me lo creo poco, porque con el trilero más peligroso de la historia de España, en mi opinión, no se puede llegar a pactos. Por cierto, Almudena, exactamente esto es lo que dijo la señora Isabel Ayuso. Díaz Ayuso. Sí, pero claro, también está diciendo otra cosa ahora estos días, que es lo que pienso yo. Vamos a ver, que aquí el acuerdo no se ha llegado con Pedro Sánchez. Se ha llegado a un acuerdo para la independencia de la justicia y se ha llegado ante la Comisión Europea.
Es decir, yo entiendo que todos sabemos que Pedro Sánchez es un trilero. Yo a Pedro Sánchez no le creo nada, jamás le compraría un coche usado, pero creo que esta vez Pedro Sánchez no puede engañar, por mucho que Bolaños intente montar ahora la bomba de humo para tapar que el otro día en el Congreso, al día siguiente, en el centro derecha, la cara era de alegría, mientras que en el Partido Socialista estaban desolados porque Pedro Sánchez les había roto el guión y todo lo que llevaban diciendo meses. Y yo creo que vamos a ver en julio cómo efectivamente se va a presentar, ya se ha presentado la proposición no de ley, y cómo se va a sacar adelante ese proyecto. Porque es que si no lo hace, el problema de Pedro Sánchez va a ser con la Comisión Europea, no ya con el Partido Popular, sino con la propia Comisión Europea. Hay que recordar que ese acuerdo se firma con una comisaria europea de testigo. Y ese es el tema. Entonces yo entiendo que no nos podamos creer a Pedro Sánchez. Yo de Pedro Sánchez no me creo nada. No, si tengo el peor de los conceptos. Si pero creo que no le queda otra. Yo fundamentalmente, como sabía que venías, la tenía preparada para preguntártelo, porque yo no entendía muy bien. Primero, yo estaba de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso, que dijo que poníamos en peligro la democracia y que, por Dios bendito, que Feijóo no pactara. Y después pues veo que aplaude y de pronto digo, no por Dios, no por Dios, no por Dios. No, por Dios, me pareció una falta de coherencia, pero bueno, si los tiros van por donde dices. Es que al final, vamos a ver, María José, lo que hay que reconocer es que quien ha cambiado de opinión no es el Partido Popular. Es que Pedro Sánchez ha firmado aquello que llevaba años negándose a firmar. Si conseguimos que a los jueces los elijan sus pares, yo creo que quien triunfa es la independencia judicial, y eso es lo que habría que celebrar. Juan de Dios de Ávila, ¿los jueces van a elegir a los jueces? Porque eso es lo que yo no termino de creerme. Pues yo en eso disiento de Almudena. Yo creo que no había que hacer ningún pacto, porque yo creo que este gobierno, que está en pleno golpe de Estado desde las instituciones, tiene la intención que tiene. De hecho, estamos viendo cómo está utilizando el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, está enmendando la plana al Tribunal Supremo, que es quien valora las pruebas para ver si son ciertas o no, y el que aplica la ley. Es decir, está un tribunal político elegido por políticos echando abajo decisiones del máximo tribunal de justicia que hay en España. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay separación de poderes. Pactar con alguien que ya de hecho está haciendo eso, pues es ilusorio. O sea, es que realmente nos tenemos que dar cuenta que estamos en un golpe de Estado desde las instituciones. Quieren romper la separación de poderes, y si efectivamente, que no lo sé, si efectivamente la Unión Europea iba a lanzar un informe muy duro sobre la situación de la democracia en España, debido a que el Partido Socialista, que gobierna con ETA, con el EH Bildu, tiene una sentencia del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA. O sea, que no es que sean solamente presuntos ladrones, es que hay gente que ha sido condenada, como Otegi, por secuestro, y dentro de las listas de Bildu, gente condenada por asesinato. O sea, no estamos hablando solamente de presuntos robos, que hay que investigar porque son presuntos, pero en fin, hay una fundada sospecha social de que la mujer del presidente, el hermano del presidente, en fin, todo el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez, el entorno y a lo mejor el COR también está, hay una fundada sospecha social de que hay tema serio. Pero es, si realmente iba a haber ese informe de la Unión Europea, ¿por qué no se ha dejado que caiga ese informe de la Unión Europea y diga, oiga, efectivamente, en España la democracia está en riesgo? Y acto seguido. Muy fácil, dice. Claro, porque al final, ¿de qué se trata? ¿De garantizar la independencia judicial o de tener razón? Yo creo que lo que hay que ir es a garantizar la independencia judicial e intentar parar ese golpe de Estado encubierto que efectivamente está perpetrando Sánchez cuando coloniza todas las instituciones y cuando quería hacerlo con el Poder Judicial. Entonces, si tú consigues llevarle a firmar lo que él no quería, la participación directa de los jueces en establecer cómo se va a elegir el Consejo, eso es lo que pone literalmente, por mucho que Bolaños ahora esté jugando la bomba de humo, eso es lo que pone en el acuerdo. Vamos a verlo muy pronto, si es que se va a ver tan pronto como en julio. Mira, si se cumple o no. Si se cumple, oye, que no quiere decir que vayamos a parar a Sánchez y todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo en tu análisis, de Sánchez. En eso, fíjate, de hecho yo era contraria a cualquier acuerdo con Sánchez. Lo que pasa es que cuando leo el acuerdo que se ha firmado, digo, madre mía, pero si es lo que queríamos y quiere la Unión Europea. Almudena, ¿alguien firmaría
un contrato de arras con una persona que a lo que se dedica es a ocupar las casas, pues oiga, no te fías, dices yo a usted no, pero le si compro, no, me fío. No le compro la casa, yo no firmo un contrato de arras con usted porque no me fío. No es cuestión no tiene de fiarte, palabra, ¿no? Si es que no, yo no me fío, Juan de Dios, yo no me fío de pues Pedro no, Sánchez, no, Dios me libre de fiarme de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que sí creo que Pedro Sánchez tiene un grave problema porque esta no lo ha firmado con el Partido Popular, es que lo ha firmado con la Comisión Europea de por medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a estar por debajo de Polonia en la consideración de la Unión Europea, que sabes que solo hay dos países donde los jueces no se eligen directamente, que son Polonia y España? No lo va a permitir la Comisión Almudena, Europea. Rafa, sí, yo me voy a erigir en portavoz de la opinión pública desde mi ignorancia sobre este tema. Anda. Porque no me acabo de enterar. O sea, supuestamente estamos diciendo que los jueces van a elegir a los jueces y resulta que el Partido Popular y el PSOE se han repartido la elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿Dónde me estoy perdiendo? Yo te lo explico, porque no hay retroactividad en la norma que todavía no se ha podido aprobar. Y tú tienes que jugar con las reglas de juego que tienes en cada momento. Esto es muy sencillo de entender. O sea, ahora tanto, mismo está en vigor la ley orgánica de 1985, cuando dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Esa es la que ahora mismo está en vigor. Y con esa es con la que había que jugar. Se estaba pidiendo desde los propios jueces, desde la Unión Europea, la renovación. Lo que se le ha obligado al PSOE es simultáneamente a tener que meter una proposición no de ley para cambiar ese sistema, vale, de acuerdo, de elección. O sea, ¿me dejas sí, por supuesto, otra solo comentar que he tenido yo la mala fortuna de tirar este tema para hacer una primera ronda y creo que podríamos tirarnos el programa completo. Vale, de todas las informaciones que he leído, que han sido bastantes, me he quedado con que en esa propuesta, en ese acuerdo entre el PSOE y el PP, se funda una comisión de jueces que van a hacer una comparativa de cómo se... Derecho comparado. Sí, cómo se lidia con esa cuestión en toda Europa, para de ahí, como órgano consultor, hacer unas propuestas. Es decir, que es algo consultivo, no necesariamente no. Se van a acoger a esa consulta. Eso es lo que yo he entendido y ahí es donde puede estar la trampa. Que yo no me he leído mil informaciones sobre este tema, lo que me he leído es el acuerdo. Y eso no figura en ese acuerdo. Pues eso lo que se ha, habla eso es de la Bolaños. Pero lo eso que ya, pero es que ese es el problema, que quienes le dais credibilidad a Sánchez y a Bolaños. Hombre, pero es Bolaños habrá algo, leo el acuerdo. Yo me leo el acuerdo y en el acuerdo se habla de participación directa de los jueces, literal. No. El que ha dado credibilidad a Bolaños se llama González Pons, miembro del Partido Popular. Yo no le doy credibilidad para firmar. No, digo para decir. Entonces, el argumento. Esa comisión no es solo consultiva, pero vamos a ver, tiene poder para dictaminar. Pero qué comisión, va a ser el... pero si es que esto es muy fácil, léete el acuerdo. Lo que se habla es que se va a establecer un modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes. Pero ¿quién establece ese modelo? Esto es lo que escriben los jueces o quién lo escribe. Para que los jueces elijan a los jueces, representación directa. Ya, pero eso es lo que pone en el acuerdo. Es que yo me niego a leer mil informaciones desvirtuadas. Lo que yo estoy diciendo es quién va a redactar ese informe a el Consejo General del Poder Judicial. El propio Consejo del Poder Judicial. Pero si hay una cosa muy clara. Claro, el mismo que ha firmado. Os doy 30 segundos y terminamos. Donde están tema. Los del PSOE y los del PP. Pero si el mismo que los jueces del PSOE. Sí, PP. En toda la sociedad están los del PSOE, no, pero y del más, PP y de Vox y de Sumar. Más sensibilidades, perdona. Pero es que el mismo que ha firmado el pacto, que es Bolaños con el Partido Popular, el mismo que lo ha firmado, ya está diciendo que eso no es lo que dice el pacto. Pues, pero es que os creéis a Bolaños ahora. Que no te puedes fiar y va a hacer lo que va a hacer. Y en este punto lo vamos a dejar, insisto, llevamos toda la semana en el mundo al rojo desde que se alcanzó el acuerdo. La verdad es que dándole mil vueltas a este asunto y haciendo análisis también de enorme interés como el que está teniendo en estos momentos lugar desde diferentes perspectivas sobre el mismo asunto. Permítanme que vayamos hincándole al diente a la actualidad del día de hoy. Nuevo golpe al Supremo, del Supremo al Gobierno, anula la norma que regulaba la estructura de la Abogacía General del Estado. La Sala de lo Contencioso Administrativo subraya que debió recabarse informe del Consejo de Estado con carácter previo a la aprobación del Real Decreto, al tratarse de una modificación extensa y sustancial de un reglamento dictado en ejecución de una ley. Le recuerdo que en una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Alto Tribunal subraya que debió recabarse informe del Consejo
de Estado. A juicio del Supremo, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de todo el Real Decreto y no solo de los preceptos inicialmente impugnados frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado, que justificaba esa ausencia por el carácter meramente organizativo de la norma. Sobre este asunto, luego veremos que tenemos varias ramificaciones. Bueno, este gobierno nos tiene bastante acostumbrados a cometer fraude de ley. Pues una vez más, no me interesa porque el Consejo de Estado no va a dictaminar aquello que yo necesito que dictamine, entonces me salto el informe y no lo presento. Y luego nos encontramos con que se dictamina la nulidad del actuado. Claro, es que es lo de siempre, si es que estamos siempre en lo mismo. Si cualquier día van a sacar, como decía un tuitero que se llama Pastrana, decía, una ley sobre gatitos y nos van a colar el prohibir la oposición en la disposición adicional segunda de una ley para cuidar gatitos. O sea, es que están todo el día en el fraude de ley. Pues esta es una más, no les apetecía pedir el informe del Consejo de Estado. Pues la anulo. Sí, al final es que uno se da cuenta quién nos está abordando, que es un trilero, es mentiroso, está rodeado de presuntos ladrones, está rodeado de gente que la apoya, que son criminales porque han asesinado o han secuestrado, esos están juzgados por esos crímenes. Es que está rodeado de gente que hay que amnistiar por delitos que ha cometido. Y está haciendo la propia ley para amnistiar a sus propios socios y no solo a sus socios. A lo mejor a la presunta ladrona de Begoña Gómez o al presunto ladrón de Coldo o al presunto ladrón del hermano del presidente. Pero vamos, que lo que busca es amnistiar a gente que es delincuente. Y en esta dirección, y para Rafa Pal, como les decía, más ramificaciones de un mismo tema. Roland avisó a Armengol que la treta que quitó el poder de veto al Senado es, como decía Almudena, inconstitucional. Pedro Rollán maniobró para corregir la treta del gobierno de colar en la ley de paridad, le recuerdo, aprobada en el día de ayer, una enmienda para suprimir la capacidad de veto en la Cámara Alta sobre la senda del déficit, paso previo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, menudo follón tiene el gobierno también a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Se advirtió a la señora Armengol, también conocida como la Chupitos. Yo es que, la verdad es que me sale la risa. Es que ves este tipo de cosas y es que son cosas de pícaros. Pues parece una película de Tony LeBlanc, de estas de los años 60, de los timos que hacían en Atocha. No sé, es que a mí ya, no, vamos, es que no me salen las palabras. O sea, me los imagino redactando la ley y riéndose entre ellos y de, vamos a colarles esto. Pero bueno, que sepáis que esto no solo sujétame es en España. Sujétame el cubata. Sí, sí, sí. Que voy. Sí, y sobre todo, claro, lo que se tienen que estar riendo, ¿no? De cómo nos la van a colar a todos, ¿no? Pero yo esto ya lo escuché de Obama. En la época de Obama ya lo hacía, meter en leyes que no tenían nada que ver, meter pues esta famosa del Medicare y cosas, bueno, pues que eran polémicas, pues meterlos en artículos de tapadillo, digamos, en la letra pequeña. Y bueno, pues yo es que me imagino la cara de la persona que se lee, que sabe de abogacía, o sea, de leyes, y se lee la norma entera y encuentra ese apéndice en el cual introducen un cambio tan importante como es la manera que se regula el Senado, ¿no? Y lo hacen con la ley de paridad que salió ayer adelante, como pudimos ver en este programa, con 177 votos a favor y 171 en contra. Contó con el apoyo, como saben, del PSOE, de sus socios del gobierno, mientras que el PP y Vox se opusieron. Además, el Congreso acordó quitar al Senado su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad después de que la semana pasada la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja acordara aprobar el informe de la ponencia sobre la ley de paridad, en la que se introdujo una enmienda que elimina la capacidad de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad, que son el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Disculpa, Rafa, si no me equivoco, la ley de la paridad es justamente todo lo contrario, porque se introduce una moción para que las mujeres puedan ser el 60%. No estoy equivocado, ¿no? No. Creo que han introducido eso. O sea, es que es todo. Es pensamiento orwelliano. Cada vez que dicen una cosa. Es la contraria. Es lo contrario, exactamente. Es paridad y es desigualdad. La verdad, la mentira es la verdad, la guerra es la paz. O sea, es absolutamente orwelliano. Cada vez que dicen una cosa, están haciendo justamente lo contrario. Orwelliano. La verdad es que no podías estar más acertado sobre la ley de paridad. La verdad es que
ayer este programa ya naturalmente analizó, a nosotros ganas no nos faltan, información tenemos, mucho tiempo reducido, lo que no sabemos si es la ley de paridad o si es una paridad de ley. Es una gran... Vamos a ver, lo que es alucinante, escuchad, es que la Comisión de Igualdad ha dictaminado que el Senado no tiene capacidad de vetar la estabilidad presupuestaria. La Comisión de Igualdad. Es decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la gente que aplica el positivismo jurídico y que en lugar de hacer leyes, porque la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa, se dedica a legislar. Porque ley y legislación no son lo mismo. Entonces tenemos una profusión legislativa tremenda y tenemos a los positivistas jurídicos que llevan años hablándonos aquí y al otro lado del charco del uso alternativo del derecho. ¿Qué es el uso alternativo del derecho? Lo que estamos viendo, el bastardeo del derecho y el cambiar la ley por la legislación. La ley es del pueblo, la legislación es del Estado. A ver si nos vamos enterando. ¿Quieren que nos sigamos riendo? Venga, que esto parece una partida de domingo. El PP se venga con una investigación al CIS por la reforma que le quita poder al Senado. El Partido Popular aprobará el próximo 17 de julio en un pleno en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre la polémica situación del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, según ha podido saber de Objective de fuentes populares. No voy a entrar en más detalle, pero siguiendo con la partida no me dirán que esto no tiene gracia. Dejadme hablar a mí, por favor. Déjame hablar. Rafa, por Dios. Es que claro, he escuchado a este hombre decir que las sus encuestas no son predictivas. Bueno, es que lo del CIS, o sea, es para al defenderse de cómo son, está fallando siempre a son favor adivinatorias del PSOE, coge y dice que es que las encuestas, vamos a ver, son para explicar el pasado, ¿no? A ver, que alguien me explique entonces para qué coño, años, con perdón, sirve una encuesta. O sea, está haciendo encuestas ¿para qué? Para que salga lo que es que en el fondo lo está reconociendo. Es que no está son haciendo encuestas para que salga lo que él quiere que salga. Para influir. O sea, a ver, una cosita. ¿Os acordáis de las películas estas de Pedro Ruiz que hacía de Juana la Loca de vez en cuando? Aquellas de los comienzos de la democracia. Yo creo que la realidad está pidiendo a gritos que se haga una película humorística de este tipo, porque todo lo que vemos es un sainete. Esto lo cogen unos buenos guionistas y ahí se lo dejo a la gente de Vox, que supongo que tendrá presupuesto en alguna, o del PP, en alguna comunidad autónoma, para financiar una película humorística, porque bueno, es que esto solo se puede explicar desde la sorna, desde la mofa. Es algo lo increíble que habría hecho Vizcaíno Casas con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Os imagináis? Es que ya lo ha dicho. El gran Fernando Vizcaíno Casas. El gran Fernando. El autor de Las Autonosuyas. Las Autonosuyas, recordáis. Sí, se adelantó su tiempo. Bueno, vamos a hablar con Netflix y yo creo que si nos ponemos desde aquí, hacemos el guión. Que no bastamos y que nos sobramos. Enseguida les vamos a hablar de la apretada agenda que tiene el presidente del gobierno para este mes de julio. Les recuerdo el paseillo de su santa esposa. Les recuerdo los avatares del señor Ábalos. El follón que tiene montado en Cataluña. Pero miren, nos estamos riendo. Y nos estamos riendo porque, como dice Almudena, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos pongamos a llorar todo el rato? Pues no, evidentemente hay que echarle un poquito de sentido del humor, que por cierto, el humor es de personas inteligentes. Pero la verdad es que puñetera la gracia que tiene todo, porque mientras que estamos entretenidos con estos desmanes, con el trilero de la Moncloa, con la presunta señora, que su señora es, lo que es presunta estafadora, discúlpenme, y presunto hermano estafador, claro que no sé si decirles que el hermano es mi héroe, el tío hace lo que le sale de las narices, vive como un rey, claro que para eso hay que tener un hermano como Sánchez. A lo que vamos, mientras tanto, España se hunde. Mientras que estamos entretenidos en este programa y en otros medios de comunicación con todo este disparate que efectivamente Fernando Vizcaíno Casas hubiera hecho un gran libro con todo lo que está ocurriendo, España se hunde. Ustedes saben, ¿no?, que España es muchísimo más pobre desde que el trilero de la Moncloa llegó en 2018 a España. Pero no se lo voy a contar yo, que ya sabe que de economía sé poco. Nos lo va a contar con todo lujo de detalles Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Daniel. Pues la verdad es que estábamos riéndonos de la situación mientras que analizábamos la actualidad, hasta que naturalmente nos enfrentamos con esta noticia y la verdad es que nos damos cuenta que tonterías las menos, Daniel.
Bueno, efectivamente, yo creo que es importante porque se nos vende esto de que la economía va como una moto, de que este gobierno es el gobierno de los pobres, el que se preocupa por la sociedad, el que se preocupa por la gente, y los datos son absolutamente devastadores porque España se convierte por primera vez en el país de la eurozona con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Y además de convertirse por primera vez en el país de la zona euro con ese mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión, es que la pobreza, digamos, severa, la carencia material severa, ha aumentado a nivel del 9,1% en España con el gobierno de Sánchez. Esto es importante porque, claro, siempre nos dicen, siempre se intentan comparar con la media de la Unión Europea, la media de la Unión Europea, lo escuchamos constantemente. Curiosamente, aquí no han dicho nada. ¿Por qué? Porque entre el año 2018 y el año 2023, en tasa de riesgo de pobreza y exclusión, España ha pasado de estar por detrás, es decir, estar mejor que Italia, Grecia, etcétera, a ser la primera. Es decir, no solamente es que hemos empeorado en cuanto a esa tasa de riesgo de pobreza y exclusión, sino que es que además hemos empeorado significativamente con respecto a países a los que antes mirábamos con cierta, digamos, superioridad, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es excepcionalmente importante porque además hay que ponerlo en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Jamás ha habido ningún gobierno, esto siempre lo olvida, lo ignora y no lo dice el gobierno de Sánchez. Nunca ha habido un gobierno en la historia de la democracia que haya tenido un estímulo fiscal y monetario como el que ha tenido Sánchez. Ha tirado de 400.000 millones adicionales de deuda, 300.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo, más los fondos Next Generation, otros 88.000 millones o más, y la situación es la que vemos, claro, tirando como ha hecho de no deflactar los impuestos a la inflación, tirando como ha hecho de subir los impuestos a todo el mundo, porque le ha subido los impuestos a los pobres vía la inflación, le ha subido los impuestos a todo el mundo en lo que compramos, etcétera, etcétera. Y así hemos llegado al nivel de empobrecimiento que muestran esos datos de Eurostat, ¿no? Y hasta donde sé, Daniel Lacalle leía esta semana que Europa le está diciendo al trilero mayor y más peligroso de la historia de España que tiene que ejercer mayor presión fiscal todavía. Ah, subir los impuestos. Bueno, la Europa no se lo dice. Europa lo que le dice es que tiene que reducir el déficit. Lo que pasa es que el gobierno tiene dos maneras de reducir el déficit, ¿no? Reducir los gastos o subir todavía más los impuestos. Bueno, ya nos ha subido todos los impuestos, no ha habido ningún país de la Unión Europea que haya subido más los impuestos que España en este periodo y sin embargo, no solamente no ha reducido el déficit, sino que el déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, se ha duplicado, ¿no? A mí me parece increíble, en cualquier caso, la Comisión Europea. A mí me parece absolutamente inaceptable que a esta Comisión Europea ni está ni se la espera, porque no está tomando ninguna medida con la irresponsabilidad fiscal del gobierno, no solamente no está tomando ninguna medida, sino que le está blanqueando todas las políticas. Y luego, como pasó también en la época de Zapatero, cuando venga el próximo gobierno, entonces se pondrán dudas. Ahí vamos. Entonces es cuando se pondrán duros. O sea, yo me gustaría que en algún momento, yo no paro de decírselo a todo el que me quiere escuchar, en algún momento este Partido Popular, que es el Partido Popular mayoritario en Europa y el que ha elegido de nuevo a la comisaria y a la Comisión Europea, desde luego ya puede ponerse las pilas a decirle a esa Comisión Europea que después no vengan diciendo que es que hay que ver con el déficit estructural, que es que hay que ver que, claro, han ustedes acumulado unos ingresos fiscales por la inflación que no les correspondían y entonces ahora el déficit es demasiado alto y que tiene que subir todavía más los impuestos, porque eso, desde luego, no sería aceptable. En algún momento la propia Comisión tiene que ser responsable de haber permitido este nivel de irresponsabilidad fiscal, ¿no? Porque lo está haciendo y además es que es una cosa tan alucinante como que se haya sacado del procedimiento de déficit excesivo a España
no por los datos de déficit, que los hemos superado con respecto a lo que exige la Unión Europea, la Comisión Europea, no por los datos de deuda, que también son superiores a los que exige la Comisión Europea, sino por las propias estimaciones del gobierno, que las hace, como todos sabemos, como les da la gana, ¿no? Y que, entre otras cosas, vienen infladas por el denominador, porque el déficit sobre PIB, aunque aumenta el déficit, el denominador es el PIB nominal, por lo tanto, cuanta más inflación tienes, parece que baja la ratio, pero el déficit sigue siendo muy elevado. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por estar en El Mundo al Rojo. Gracias por tu interesantísimo análisis. Que tengas un magnífico fin de semana. Lo mismo os deseo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches. Rafa Pal. Bueno, pues yo por una parte celebro que un economista reputado y cercano al PP como Lacalle esté poniendo los puntos sobre las íes acerca del desgobierno de la Comisión Europea, las incongruencias, las incoherencias que se resumen en una cosa. Toda esa política fiscal, económica que dicen que tienen que seguir a rajatabla los gobiernos no se cumple. Porque es más importante la política ideológica. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la calle y en las redes sociales constantemente. Nos están contando que no va a haber dinero para las pensiones, que no hay dinero, pues yo qué sé, para que los jóvenes tengan ayudas para la vivienda y tantos temas. Y mientras tanto estamos trayendo a unos inmigrantes, algunos de ellos del Magreb, que sabemos que vienen de las cárceles de Marruecos, y les estamos dando una pensión. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí hay una incongruencia. Si, como dice Lacalle, tenemos un déficit terrible, deberíamos recortar gastos, ¿cómo se explica que estemos dando dinero a ciudadanos que no son españoles y que algunos de ellos ni siquiera le están aportando a la seguridad? Menudo tema ha tocado Rafa Pal. La verdad es que me tengo que atar la lengua. Juan de Dios. Dos cosas con esto que está diciendo Rafa. Lo primero, ¿quién puede pensar que si contrata un fondo de pensiones con una entidad privada, con un banco, con una aseguradora, con unas condiciones, y aporta el dinero que tiene que aportar, y cuando llega el momento de la jubilación, si esa compañía le dice, lo siento, no tengo dinero para pagarle, ¿qué pasaría? ¿Eso es un robo? ¿Eso es una estafa? Bueno, es una estafa. Es lo que nos está pasando ahora mismo. Todo el que está pagando ahora mismo su seguridad social y su fondo de pensiones lo ha pagado con unas condiciones. Nos cambian las reglas a mitad de partido. Oiga, si me cambian las reglas, déjeme salir, deme lo que he dado y ya me busco la vida. Estamos ante un auténtico robo a la clase trabajadora que está aportando su dinero a la seguridad social y que le están diciendo que no va a haber dinero para pagarle. Pero ¿cómo que no va a haber dinero? Si yo he puesto mi dinero. ¿Será que ustedes han robado mi dinero o han regalado mi dinero a un MENA? Segundo tema que... Efectivamente, el gobierno dirá que esto es delito de odio, esto es contar la verdad. Los españoles estamos muy cansados y muy aburridos de ver cómo nuestro dinero, por cierto, en estos días, ¿verdad?, apoquinando el dinero que nos esquilma el gobierno, ¿para qué? Contentos estaríamos si sirviera para lo que entendemos que tiene que servir dentro de nuestras fronteras y, naturalmente, no para pagar la fiesta de muchísimos inmigrantes ilegales que son absolutos delincuentes. Razón la huella del crimen en esta misma casa. Y lo segundo se me ha olvidado, así que cedo el turno y ya vendrá si era buena. Yo quería decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Daniel Lacalle, también con lo que ha dicho Juan de Dios. Decía Rafa Pal, ¿cómo es posible que teniendo tanto déficit disparen con pólvora del rey? Bueno, es que eso se llama socialismo, ¿no? Es que el socialismo, como bien ha explicado Daniel, tú para reducir el déficit tienes dos vías, o reducir los gastos o subir los impuestos. Bueno, pues ya tenemos a la vicepresidenta Montero amenazando con imponernos en España el impuesto de sucesiones de nuevo, a todos, que no se pueda bonificar en las comunidades autónomas, un impuesto que ya solo existe, creo recordar, que es en Noruega, en toda Europa, que no en la Unión Europea, ¿verdad? Esta gente lo único que sabe es quitarnos el dinero que con nuestro esfuerzo nos ganamos. Yo creo que esto en algún momento tiene que hacer crack. Cada vez la gente está más enfadada, dice, pero ¿cómo es posible? Nosotros, os quería poner un ejemplo de ayuntamientos, porque sabéis que yo ahora estoy en la política municipal. El señor Sánchez nos ha impuesto a todos los ayuntamientos y, por tanto, a todos vosotros,
a todos los ciudadanos españoles un tasazo de basuras. Antes la tasa de basuras era voluntaria y los ayuntamientos, pues había ayuntamientos que la tenían, otros que no la tenían, ahora ya no. Nos obliga a sacar lo que cuesta la gestión de residuos de los presupuestos e imponer esa tasa, ese gasto a los vecinos directamente y además metiendo unos impuestos que va a ser un impuestazo brutal. Es decir, nos fríen por todos lados. Y como decía Juan de Dios, ¿quiénes son los más perjudicados? No son los ricos, porque este no es el gobierno de los pobres, son los pobres y la clase media. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Ponerte el tasazo de la basura en función del número de metros cuadrados de tu casa, no en función del principio de quien contamina paga. Es decir, si hay 14 personas viviendo en 80 metros, van a pagar menos que una persona que viva en 120 metros. Y todo es así. Es todo de locos. Socialismo. Seguimos. Socialismo. Seguimos jugando con el trilero más peligroso de la historia de España, Pedro Sánchez. Efectivamente, el tipo, créanme, no tiene límites. En un decreto para reducir el IVA del aceite, sí, estas cosas que se sacan ellos como los conejos de una chistera. El PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto es fuerte, ¿eh? ¿Verdad que sí? Miren, al tiempo el trilero aprovecha una ley de igualdad para quitarle atribuciones al Senado, como les he contado anteriormente. Más cambia puestos en la Fiscalía para amnistiar a toda prisa. El tío no tiene límites, no los tiene. Y si los tiene, los traspasa de continuo. Tras firmar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevamos toda la semana con el temita, el sanchismo dijo que a lo mejor cambiaba y que en cualquier caso podía cambiar, solo cuando Europa, según me cuentan, le dijo que menos estupideces, que Bruselas también había intervenido y con ella no se jugaba. En fin, al tiempo el gobierno, insisto, aprovecha esta semana. Y en primer lugar, en un decreto para reducir el IVA del aceite, el PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto es así. Es lo que decía yo antes de los gatitos, ¿no? Una ley para cuidar gatitos y te cuelan lo que sea. Pues ahora, en una ley para bajar el IVA del aceite de oliva, que por cierto, a ver si se entiende el chiste en televisión, pero a lo mejor lo de quitar el IVA al aceite de oliva es que es aceite de ol. Y ya está. Porque eso sería también muy Sánchez, la cosa. Muy de Sánchez, sí. Pues ahí nos cuelan la amnistía a Puigdemont. Exacto. Es que esto es un fraude de ley como una casa. Y si Cándido Conde Pumpido no estuviese al frente del Constitucional, es que esto nos causaría hilaridad. A ver si no alguien filtra la ley, porque a mí me encantaría ver cómo se mezclan churras con merinas de esa manera. El que lo haga, desde luego, el redactor tiene que ser un artista, porque mientras está escribiendo sobre el aceite, meter a Puigdemont o la amnistía, hay que hilar muy fino. Es un crack, ¿eh? Sujétame el cubata dos veces. La literatura como literato tiene que ser muy bueno. Pero porque lo grave es que hay una intención, que es cómo oculto hacer algo malo para que sea aprobado y no se discuta y no exija un informe obligatorio del Consejo de Estado. Es decir, de ley. Hay un fraude porque se está intentando ocultar. Es decir, esta gente que dice que trabaja por el débil, resulta que impuestos y que le dice que no va a cobrar la pensión que estaba pagando el tío levantándose todos los días a las 6 de la mañana desde hace 35 años. Pues usted ha puesto ese dinero, pues bien, pues ahora el gobierno socialista y de ETA le dice que no hay dinero para pagarle. Es el mismo que le dice, oiga, que hay un tío, los terroristas estos de la CUP, que ahora dicen que no son terroristas. Y dices, joder, pero si la Guardia Civil les ha intervenido armamento, munición, explosivos. Armamento de guerra. Pero bueno, armas de guerra. ¿Esto qué es? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Quieren que sigamos? Son socialistas. Seguimos jugando, ¿quieren que eche más leña al fuego? Sí, sé que quieren. Miren, les voy a hablar del cachondeo de la amnistía de Sánchez. La Fiscalía de la Audiencia Nacional cambia al fiscal encargado del caso de los CDR para beneficiar a Puigdemont.
lo que vino precedido de la inclusión en el decreto de medidas anticrisis de la derogación de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil para que los tribunales europeos no puedan paralizar las muchas amnistías pendientes. Bien, ayer publicó un diario Hispanidad que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había tenido una vista para analizar si se aplicaba la ley de amnistía a 12 miembros de los comités de defensa de la República. Ya saben, los CDR acusados de delito de terrorismo. En esta vista, el fiscal de la Audiencia Nacional encargada para el caso, Marta Durández, solicitó que los 12 acusados, la aplicación de la ley de la amnistía, argumentando para ello que no lesionaron derechos fundamentales. Pero se da la circunstancia de que el anterior fiscal de la Audiencia Nacional que se encargaba de este caso de los CDR, Vicente González Mota, había pedido para ellos penas de hasta 27 años de prisión y que no se les aplicase la ley de la amnistía. Y ustedes dirán, ¿qué ocurrió entonces? Claro, es lógico que se lo pregunten. Bueno, pues yo se lo cuento. Que el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ordenó que González Mota, el que había pedido los 27 años, fuese sustituido por la citada Marta Durántez, que es el número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y es muy cercana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue de hecho quien la nombró en este puesto. ¿Esto es una democracia o esto es un verdadero cachondeo? Bueno, esto es un grupo que gobierna el sanchismo, que se toma la justicia como se la pueden tomar los totalitarios, la tienen que sojuzgar. Totalmente. Este espectáculo, que es tremendo, o sea, hemos pasado de tener un fiscal muy serio como es González Mota, que pedía para esta gente que, como decía Juan de Dios hace un momento, llevaba explosivos, armas, les pedía 27 años por barba, a poner a la número 2 de la Audiencia Nacional, a Marta Durández, por tener un gran mérito. Y es que es la amiga del ministro que ostenta la Fiscalía General del Estado, de Pedro Sánchez. Y no tiene mucho más, pero es que este espectáculo lo hemos visto también con los fiscales del Supremo, a esos que apartó porque se negaban a retirarlo de la malversación, y también los han apartado, están aprovechando que la fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, para hacer de su capa un sayo, y tienen a la abogacía del Estado y a la fiscalía que las están desprestigiando, pero como si fuesen el CIS. Claro, pero están haciendo todo eso porque tienen un proyecto, es un proyecto de ruptura, sí, sí, claro, de España, es un proyecto totalitario, es un, sí, proyecto de acabar con toda disidencia, es un proyecto totalitario en el que están dando un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me apropio de las instituciones para que legislen de manera que aparte todo disidencia y que todo lo que ella haga, sea un delito, sea un crimen, sea justo, sea injusto, digan que es correcto. Es decir, una Rusia comunista, una Cuba comunista, una Venezuela comunista, una dictadura. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. Están apartando a jueces, a fiscales honrados, que además son muy competentes en sus funciones, por gente que si le ofrecen un puesto, si le ofrecen dinero, si le ofrecen vanidad, pues dicen, me da igual dictar algo injusto, me da igual, porque a mí este señor me va a hacer rico o me va a hacer famoso. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. Por eso no hay que pactar, hay que cero, cero. Sí, a mí me parece alucinante que media hora después, más o menos, de que hayamos de programa, que hemos estado hablando de ese pacto para que la justicia no esté politizada, vamos a estos temas, lo que ellos mismos... Lo he hecho a posta, me gusta el recorrido. Es alucinante, porque parece que estamos hablando de otra cosa, pero es que ese mismo partido político que dice haber firmado un pacto para que la justicia sea imparcial y que no esté politizada, está en esa misma semana demostrando que está manejando, en este caso, no a los jueces, sino a los fiscales. Es algo alucinante. Bueno, es que no es lo mismo. La disonancia cognitiva que tiene esta gente del Partido Socialista. No, es que yo creo que no es lo mismo la fiscalía que la judicatura, afortunadamente también. Bueno, pero es la independencia, es la justicia, es independencia, como concepto. Pero es que en la justicia como concepto, los que son independientes son los jueces y deben serlo. Además, siempre la fiscalía, nuestro ordenamiento jurídico, depende del fiscal general del Estado. Es jerárquica, no tiene la misma forma de actuación. Es decir, para que nos entendamos, Conde Pumpido no puede dar una orden a un magistrado de la Audiencia Nacional, del TSJ, ni siquiera de un juzgado de primera instancia. Esto en la Fiscalía es distinto.
Los fiscales tienen obediencia jerárquica y eso es lo que está aprovechando el Partido Socialista, pero hay que decir la ley, incluso, que no es la primera vez. No, es que no se están saltando la ley cuando cambian el fiscal, cuidado. Es que están usando eso, que no es la primera vez que lo hace el PSOE. Lo ha hecho siempre que ha gobernado el Partido Socialista. De hecho, Pedro Sánchez lo verbalizó cuando dijo la famosa frase de quién depende de la fiscalía, pues eso. Pues por eso quiero que dejarlo claro, que los jueces deben, en nuestro ordenamiento jurídico, los jueces tienen que ser independientes, los fiscales tienen orden jerárquica. Una cosa que nos quiere colar el gobierno, y esto sí sería gravísimo, es pasar la instrucción de las causas a los fiscales. Ojo con eso. Vamos a continuar. Hoy les decíamos que muchos de ustedes ya habrán emprendido rumbo a sus vacaciones. Si es así, la verdad es que no saben lo que se van a perder, porque este mes de julio va a ser inolvidable y desde el Mundo al Rojo se lo vamos a contar. Corrupción y honor para tapar el paseillo y el vacío catalán. Moncloa está acelerando el plan de regeneración. Julio va a ser un mes de intensa agenda política. Miren, el viernes de la próxima semana, tal día como hoy, el magistrado Juan Carlos Peinado, que el tío no se le mueve un pelo, tiene previsto interrogar como investigada a la santa del Trilero, a Begoña Gómez. Y en paralelo a esta citación, Moncloa acelera la presentación de lo que ha bautizado como plan de regeneración. A Moncloa se le echan encima meses difíciles en el plano de la lucha contra la corrupción. Las informaciones sobre el caso Coldo, el asesor del exministro Ábalos seguirán circulando y el juez Peinado no tiene previsto aflojar con la investigación de Begoña Gómez. El tema de los presupuestos generales del Estado, el follón que tiene en Cataluña, esto lo comentamos a renglón seguido. Pero, señores, vaya semanita la primera de julio, Bueno, va a estar movidita la semanita, pero yo creo que Pedro Sánchez tiene que entender que lo que está sucediendo aquí es que se ha abierto una investigación como se puede abrir a cualquier ciudadano, porque Begoña Gómez, por mucho que digan los ministros y pelotas socialistas, ni es una institución, ni es España, ni nada por el estilo, es una persona que está siendo sometida a una investigación judicial, como le puede pasar a cualquier españolito si hace lo que hizo Begoña, y tiene que aceptarlo. A mí lo que me preocupa mucho es lo que va a intentar hacer con los medios de comunicación. Intentar amordazar a los medios de comunicación. He leído que lo que pretende es endurecer el derecho al honor y el derecho de rectificación en los medios para poder multar a aquellos medios que publiquen cosas que a él no le gustan, porque como él además ahora decide lo que es un medio y lo que es un pseudomedio, ¿verdad?, que es propio de tiranos, en lugar de tratar a todos por igual, pues en esas estamos. Y a mí me preocupa mucho, porque evidentemente cuando tú quieres colar una dictadura, sea por la puerta de adelante o por la puerta de atrás, necesitas dos cosas: dominar al Poder Judicial y liquidar la prensa libre. Y lo de la prensa libre, en eso ahí la Comisión Europea no va a ayudar, y tenemos, y ahí, María José, yo te lo digo como periodista que soy, tenemos que empezar los periodistas a ponernos muy serios, porque a mí me da mucha pena que cuando, por ejemplo, se acredita periodistas en el Congreso de los Diputados y luego hay diputados que se niegan a contestar a esos periodistas, todos los periodistas no abandonen el Congreso de los Diputados. Claro, pero es que tenemos... O sea, tenemos que ponernos ya serios, sean de izquierdas o derechas. Ya, pero es que a lo mejor la profesión, a lo mejor este negocio de la comunicación, pues está muy endeble y precarizado. Y es muy triste, y hemos visto en momentos tremendos donde había que hacer preguntas de enjundia y de pronto venir un periodista a preguntar sobre Taylor Swift, en fin. Y sobre todo, además, no hay ningún tipo de colaboración y no hay ningún tipo de apoyo. No, está partida, la profesión está partida. Lo que tienen que hacer es levantarse. Hay una gran polémica, no sé si visteis ayer a Iker Jiménez. Claro, si seguiste ese programa de Iker Jiménez ayer, en el cual, bueno, pues hizo un fact-check, hizo una revisión de todos los medios de comunicación que habían omitido que los asesinos de este hombre de Alicante eran marroquíes, y ahí colocó los nombres de los medios de comunicación que habían omitido
la noticia entera o incluso la nacionalidad. Pero si es una eso, perdona, lo que hace es abre una brecha entre los medios de comunicación y ellos que están diciendo que hablan de bulos, bueno, pues ahora están siendo señalados por un personaje como Iker Jiménez diciendo vosotros estáis censurando esta información vital para la seguridad de los ciudadanos españoles, porque gracias a esa información los chavales van a poder saber de quién se pueden fiar y de quién no cuando se hacen las 5 de la madrugada las fiestas que vamos a empezar a ver por toda España este verano. Efectivamente, recordamos perfectamente el programa de ayer de Iker Jiménez sobre un suceso que, por cierto, esta casa con su programa de sucesos La Huella del Crimen lleva toda la semana suficiente para decirles que Mohamed, el asesino de David, llevaba años ocupando casas en España. Suficiente para decir que Mohamed, el asesino de David, llevaba años robando en España. Suficiente para decir que Mohamed, el asesino de David, llevaba años traficando con drogas en España. Suficiente para decir que desde ese lugar de Alicante se había dado la señal de aviso a las autoridades, a Compromís, sobre la clase de gentuza, entre ellas el tal Mohamed, que naturalmente Compromís se lo pasó por el Arco del Triunfo. Así que decirle a Iker Jiménez que esta casa se ocupa y mucho de estas circunstancias, podemos ser naturalmente atacados por el gobierno como delito de odio. Mire usted, aquí lo que hacemos es contar la verdad. Si la verdad para usted es delito, hágaselo mirar. Por cierto, que el verano ya está aquí y la pregunta está más que clara. ¿Quieren perder unos kilitos de más? Venga, que yo les voy a proponer un plan. Prueben y después me cuentan. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae una forma muy rápida y además muy eficaz para conseguirlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano, porque ya es verano y ya han llegado las vacaciones. Al fin tenemos buenas noticias. Regresamos enseguida. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.